Apertura para la enseñanza de Saint-Germain. Eso que pensamos que no somos, eso vamos a ser. Todos los aquí reunidos estaremos decididos a dar el todo para trabajar para nuestro bien amado maestro S. Germain. Septiembre 1 del 2004. Cada uno de nosotros somos piezas claves para ayudar al gran maestro Saint-Germain en esta hora de gran necesidad, como nunca antes ha existido en nuestra casa planetaria. Nuestro poderoso Dios le ha asignado a nuestro maestro Saint-Germain la gran tarea de traer al planeta Tierra la gran era dorada de iluminación. Saint-Germain, con todo el amor de su corazón, nos pide que le ayudemos en esta causa. Y nosotros, por el don del libre albedrío que Dios nos ha dado, lo vamos a usar sabiamente, diciéndole al maestro que tome todo nuestro ser, nuestro amor, corazón, cabeza y mano para que él pueda caminar a través de nosotros sirviendo a nuestros hermanos que necesitan ayuda, tendiéndoles la mano para darles un vaso de agua fresca en nombre del Cristo y, de este modo, participar en esta gran labor de las eras. ¿Qué es una era dorada? Pues bien, es que cada uno de nosotros caminemos y hablemos con Dios a cada momento de nuestra vida, ya sea despiertos o dormidos, y en amoroso cuidado para toda vida que es de Dios, y un sentimiento de profunda gratitud y amor hacia presencia yo soy a cada instante. Sabed, amados, que cuando los edificios se derrumben a vuestro alrededor y las avalanchas desciendan, y los continentes tiemblen, vosotros debéis estar firmemente agarrados del pilar de vuestro Dios. Y como dije la vez anterior, cuando el cuarto ay descienda, es hora de iros a la montaña de Dios. Este gran conocimiento es el gran regalo de Saint-Germain traído en la década de los 30 y Saint-Germain en los 30s, cuanto contacto cuatro jóvenes que posiblemente vosotros habéis oído mencionar: Rex, Perla, Nada y Bob. Ellos podrían ascender con su cuerpo físico en esa misma vida, como así lo hicieron. No tengamos la menor duda que si nosotros dedicamos toda nuestra energía para ayudar en este gran momento al planeta Tierra, Saint-Germain va a estar abogando por nosotros cuando la hora llegue. Así es que con el conocimiento de la presencia Yo Soy, la era dorada ya está en nuestras manos. Ojo, buscar Arcángel Gabriel. En capítulo 22 del libro de Revelaciones, Juan el Amado habla del río de agua de vida, brillante como el cristal, que brotaba del trono de Dios y del Cordero. A una y otra margen del río hay árboles de vida, que dan frutos 12 veces al año. Sus hojas sirven de medicina para las naciones. Revelación. A todo aquel que venciere le daré una piedrecilla y en ella un nombre grabado, que solo aquel que la recibe lo sabe. Diosa de la luz, por lo tanto, os llamo para que vosotros también os convirtáis en devotos de la luz. Vosotros habéis oído la historia de cuando fui atrapada por magos negros hace mucho tiempo en el continente de Sudamérica, cuando en un momento de distracción fui convertida de la cintura para abajo en forma de pez. De este modo tuve que permanecer en ese cuerpo por 800 años antes de que esa maldición se pudiera romper. Así que tuve que ocultarme detrás de un mostrador para que nadie viera la deformidad de la parte inferior de mi cuerpo. Del capítulo 4 de Escalar la montaña más alta. Los registros en el cuerpo etérico inferior son primordialmente de la imagen sintética y de su participación en la sociedad sintética. Estos registros se acumulan capa sobre capa como roca sedimentaria de una encarnación a otra. Igual que el jorobado de Nuestra Señora de París, el hombre se encorva por el peso de su carga hasta que la reemplaza con la carga de la luz ofrecida por el Cristo, que habla a las almas fatigadas de los hombres. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
las figuras del Hijo de Dios cayendo bajo el peso de su cruz y de un tal Simón de Cirene que sale de la multitud para echarse sobre sí la carga del Señor. 35 Revelan la misericordia de Dios que desciende en las horas de tribulación que preceden a la crucifixión del Cristo en cada manifestación de Dios. Es el Cristo individual en todo hombre, simbolizado aquí en la persona de Simón, quien es capaz de llevar solo la cruz de la humanidad. Si hubiese habido solo un Hijo de Dios, entonces únicamente a Jesús se le habría permitido cargar este símbolo de los pecados de la humanidad. Pero Dios extendió su misericordia a Jesús mediante el yo crístico de Simón, para demostrar que cualquiera que viene para realizar las obras del Cristo es digno de ser recibido como el Cristo. Así también se extendió esta merced al malhechor que se inclinó ante la divinidad de Jesús diciendo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Afirma mi identidad verdadera cuando estés reunido con tu yo divino. Y Jesús le dijo: De acierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Como él había renunciado a su imagen sintética, ya no tenía necesidad de robarse la luz de Dios. Se le iba a encontrar con Jesús en la conciencia del Cristo, que es en verdad el único paraíso que existe. Estos dos incidentes finales en la vida de Jesús revelan que Dios no hace excepción de ninguna persona, de sus hijos que son puros, y que el peso del pecado de cualquier hombre, incluso el de todo el mundo, puede ser cargado por el ser crístico de cualquier hombre, siempre y cuando el ser inferior del transgresor se incline ante la luz superior del Hijo de Dios.